Salta con nosotras. Escúchanos en saltamos.net. El Salto Radio, la radio que te escucha. Pleno verano en Madrid. 35 grados la media de temperatura en estos días. Época de incendios y todas las alarmas puestas. El Salto coge carretera para conocer algunas de las instalaciones y los profesionales que forman parte del Plan de Prevención de Incendios de la Comunidad de Madrid. Nos dirigimos a Robledo de Chavela, municipio situado en la Sierra Oeste de Madrid, a 63 kilómetros de distancia de la capital. Está a medio camino entre el área occidental de la Sierra de Guadarrama y la Sierra de Gredos. Pasamos Robledo y la vista y los sonidos cambian. Nos encontramos con las primeras unidades de prevención. Las cabras de José Antonio. Me llamo José Antonio Pastor, tengo 200 cabras y colaboro con bomberos en hacer cortafuegos para franjas indicadas y hago todo lo posible porque quede bien hecho. Pastorear con ellas y llevarlas por las zonas de las franjas, porque si no ellas irían por donde quisieran sueltas. Se comen los brotes, se comen la hierba, todo, las cabras comen todo, todo. Porque toda la mata ojos que llega a ellas se las comen todas, altas, bajas, las que no llegan no, pero las que no sí. Entonces se lo van comiendo de abajo y queda, mira, como ves, como queda cada campo, pues limpio totalmente. Porque nos viene bien para todos eso, porque el fuego es, es que no tenía que existir, Porque yo he visto rebaños que se han quemado enteros, el tuyo quemarse, e incluso los pastores se quemaron también, y eso pues ya es mejor que no venga eso aquí. ¿Y en Robledo hay otros pastores que también trabajan? Sí, aquí precisamente hay otros dos más, el vaquero y un cabrero que lo hacen en este monte. ¡Vamos! 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 A sus 66 años lleva toda la vida dedicado a sus cabras. Desde hace 5 años, además de la leche que vende en una cooperativa de Robledo de Chavela, el trabajo de sus cabras es también contribuir al mantenimiento de algunas zonas del monte. Ovejas, cabras y vacas forman parte del plan de prevención de incendios desde hace 11 años. Ángel lleva a sus vacas a pastar a las zonas establecidas por el ingeniero. Soy Ángel Iglesias, ganadero de Robledo de Chavela, el cual estoy haciendo uso de los pastos del Monte 45, denominado Monte Agudillo. Y bueno, estamos acogidos al sistema este de limpieza de fajas forestales con el fin de evitar la propagación de los fuegos. Y en la medida que podemos, pues colaboramos en todo lo que podemos porque es beneficio para nosotros y para lo que es la naturaleza en sí. Yo dispongo de 45 cabezas, las cuales procuramos tener organizadas por las zonas en las que hay que deforestar, quitar los pastos, o sea, lo que es el propio pasto, la regeneración de las chaparras y jaras y eso. Y bueno, pues normalmente, hombre, todo las 24 horas del día no estamos con ellas, pero empleamos horas en las cuales las conducimos por las zonas las cuales queremos mantener limpias y en buen estado. Pues llevo como, no sé si son 3 o 4 años participando en el programa este. Y bueno, yo creo que viendo la finca se ven los resultados de los trabajos que hacemos con el mantenimiento de sobre todo de las fajas en las cuales se han deforestado y se está manteniendo limpio. Pues con el fin del que ya hablamos, de evitar la propagación de fuegos y demás. Aparte de eso, todo lo que es la pista central es la que más solemos castigar para evitar el riesgo de los fuegos de las gentes que pasa con motos, coches y todas esas historias. El calor arrecia conforme pasa la mañana. Llega el ingeniero forestal Goyo Martínez Romero, plano en mano. Su trabajo de hoy, certificar qué zonas asignadas han quedado limpias de maleza, aunque su labor
se extiende a lo largo de todo el año, nos dice. Mi tarea fundamental es poner en contacto, o sea, contactar con los ganaderos que están cerca de las zonas donde tenemos fajas auxiliares contra incendios y decirles las zonas que nos interesan a nosotros que mantengan limpias con su ganado. Eso lleva un proceso bastante largo porque aparte del primer contacto y el supervisar un poco el trabajo que están haciendo, pues tenemos que pagarles, claro, el trabajo que han hecho. Digamos que el año lo cerramos cuando pagamos ese trabajo. Entonces yo vengo, certifico las superficies, certificamos, pagamos, contactamos, contratamos obras, compramos material para darle a los ganaderos en aquellos sitios donde necesitan a lo mejor un redil para poner justo en la faja, obras que también hacemos de traer agua del monte a las zonas donde tenemos las fajas y les colocamos los bebederos. O sea, bueno, todo el desarrollo del proyecto, reuniones con alcaldes, con concejales de medio ambiente, con técnicos de la administración. En 2017, 33 explotaciones individuales y 4 de asociaciones de ganaderos ya participan en este programa de limpieza de fajas auxiliares. Es decir, las cabras bomberas de José Antonio, junto a otros rebaños y las vacas de los demás ganaderos, son unas de las patas del Plan de Protección Civil contra Incendios Forestales, el INFOMA. ¿Pero qué supone para un ganadero participar en este programa? Bueno, lo más inmediato, lo que supone para un ganadero, normalmente lo más inmediato es el beneficio económico, que se le está pagando por un trabajo que está realizando. Pero hay otro beneficio, hay beneficios, porque el ganadero se siente un poco amparado por la administración, porque le estamos buscando su complicidad para que nos ayude a la prevención de incendios. Los ganaderos se sienten bastante recompensados, en su amor o el cariño que tienen por la naturaleza y por los animales. Aparte, si están empleando su trabajo para la prevención de incendios, es muy gratificante para ellos, como me lo han dicho. Y aparte, hay una labor que el ganadero también... el ganadero habitualmente ha sido un poco... ha estado siempre enfrentado a la administración forestal por el tema de repoblaciones, que a lo mejor entraban en sitios donde no tenía que entrar su ganado. Han sido perseguidos por la administración forestal. En este punto en el que estamos ahora mismo, estamos armonizando la administración forestal, la gestión de los montes, con la actividad ganadera. Con lo cual, ellos, en el momento que entran en el proyecto, se sienten cómplices de un trabajo que se está haciendo en conjunto, que la administración les estamos valorando y pagando, que quizá el dinero es lo de menos, o sea, realmente ellos es una recompensa también muy intangible, vamos a llamar. El resto del equipo, 450 vehículos, 9 helicópteros, más de 1.300 profesionales a los que se suman en la campaña de verano, 223 efectivos, 48 puntos de ataque y 37 de vigilancia. Un total de 35 millones de euros de presupuesto. Otra parada. Esta vez en el puesto de vigilancia de la Almenara, en Monteagudillo. Está en alto y hace aire. Enrique Pastor nos cuenta sobre su trabajo mientras señala una zona pelada del monte, la que dejó el incendio de Robledo en 2012. Desde ese puesto, una persona, a veces dos, vigilan el horizonte del sector suroeste de la Sierra de Madrid en horario de 11 a 21 horas. Desde ese puesto, una persona, a veces dos, vigilan el horizonte del sector suroeste de la Sierra de Madrid en horario de 11 a 21 horas. Hola, yo soy Enrique Pastor, soy vigilante forestal de la Comunidad de Madrid y estamos aquí en la finca Monteagudillo, en el puesto de vigilancia de la Almenara, y mi función pues es estar pendiente de cualquier humo para avisar y que pueda trabajar los medios en él. Tenemos turnos de 10 horas y en este caso nosotros vigilamos lo que sería un poco el sector suroeste de la Sierra de Madrid, una parte de la campiña hasta Navalcarnero aproximadamente. Y bueno, la mecánica de trabajo es una pronta detección de cualquier humo sospechoso. Posteriormente se dan datos de localización, para eso tenemos un equipo con emisora, prismáticos, planos y demás, y comunicar al centro de coordinación el punto donde está el posible incendio
y una evaluación inicial de sobre el posible riesgo en función de la zona y la vegetación que haya en ese punto. Lo siguiente es detenernos en el retén más cercano. Allí, 7 personas vigilan el monte. Un capataz encargado, un conductor de autobomba pesada con 3.500 litros de agua, un conductor de vehículo ligero, 2 especialistas y 2 peones. Desde su puesto se observa el embalse de San Juan. El capataz nos describe el montaje de las desbrozadoras y Luis, el encargado, da instrucciones a su equipo para comenzar a cortar pasto. La máquina la está montando para empezar a desbrozar. He colocado el cabezal, el hilo ya te han colocado, y he colocado el manillar, le he apretado y ya le he echado gasolina a la máquina para empezar a trabajar. Y ya luego me pongo el arnés, cojo el casco, los guantes y a lo que me manda el encargado a hacer. Hay que cortar pasto y cosas de esas. ¿Tú vas a quitarle? Sí, al pico entero. Y tú, Millán, te metes desde el pino y coges una franjita de 5 metros. Sí, desde ahí una franja de un par de metros al paralelo al camino. Vale, pido una mano hacia allí y luego hacia arriba. Eso es. No se arriesgue mucho que saltan piedras. Calcular unos 25 metros más o menos. Me llamo Luis, soy el encargado del retén de San Martín de Valdeiglesias y lo que estamos haciendo es un trabajo preventivo. Consta de un desbroce de pasto para, si un día tenemos un incendio, poder trabajar en esta zona con seguridad e incluso intentar que el incendio no pase a otra zona. Consiste en dejar una zona limpia. Luis continúa describiendo cómo trabajan según la época del año y las situaciones a las que están más atentos en verano, dado el aumento de visitas en la zona del pantano. Sí, aquí sobre todo los fines de semana, a partir del 15 de junio, viene bastante gente al pantano y entonces sí es peligroso, aunque ya nadie hace fuego, todo el mundo trae la comida, pero bueno, siempre puede caer algún cigarrito y hay que tener bastante precaución. Los coches también, si se vienen de un viaje largo, no conviene dejarlos sobre el pasto seco, porque puede iniciar un incendio. Tampoco hay que tirar botellas de vidrio en general, tirarlos por el monte, porque con el sol puede hacer de lupa también producir un incendio. Y básicamente cumplir esas 4 normas, tampoco hay que hacer más cosas. Nosotros por la mañana tenemos labores preventivas hasta la 1. De 1 a partir de la 1 ya comemos. Pero si tenemos que ir durante las labores preventivas sale un incendio, nos llaman. Igual recogemos todo y nos vamos al incendio. Nuestra función principal es estar preparados para el incendio. Esto es aleatorio, es un trabajo ya aleatorio. Nos acercamos al especialista, que en este caso es el ingeniero técnico forestal, quien nos cuenta sobre su labor y un día de trabajo en el que se presta especial atención a poner barreras al fuego, creando lo que llaman zonas de baja combustibilidad. Yo soy Carlos Bernabé Sánchez, ingeniero técnico forestal de la empresa Infosa. El puesto que ocupo es el de técnico UFA. UFA quiere decir Unidad Forestal de Apoyo. Y mi trabajo es el de colaborar con el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de la Comunidad de Madrid en todos aquellos trabajos que vea necesaria mi actuación. En extinción nos centramos en labores de apoyo al Jota de la intervención, ya sea aportándole cartografía, accesos, cercanía de retener de la zona y todo aquello que necesite para mejorar las labores de coordinación en la extinción. Nosotros, un día normal de trabajo, pues cada UFA tiene asignado unos retenes de la zona. Yo, en mi caso, tengo asociados los retenes de Robledo de Chavela, San Martín de Valdeiglesias, Gadalso y Cenicientos, y la brigada transportada de Navas del Rey. Entonces, nosotros nos ponemos en contacto con cada retén asociado para transmitirle las órdenes que nos llegan desde el servicio que tienen que realizar ellos en su jornada laboral, ya sean trabajos de prevención, prácticas o otro tipo de actividades.
No podemos pensar solamente en la extinción sin que exista una prevención. La prevención se trata, o sea, nos centramos en crear zonas de baja combustibilidad para que en el caso de un hipotético incendio forestal, tener esas zonas en las que el avance de incendios disminuya y los medios puedan actuar de manera segura en esas zonas. La prevención en la Comunidad de Madrid es buena. No podemos decir que es suficiente, siempre hay que ir a hacer más, pero sí que es buena. La prevención es, o sea, los trabajos que se hacen con una planificación, centrándolos en aquellas zonas donde la actividad humana o hacen que esas zonas forestales sean más peligrosas ante un incendio forestal o de mayor sensibilidad. Nuestra última parada es la base de la unidad donde Pablo Cristóbal Mayoral, jefe de Servicio de Incendios Forestales de Bomberos de la Comunidad de Madrid, nos resume lo más evidente. No hay una adecuada extinción de incendios sin una adecuada prevención. Pero no deja de advertirnos también sobre los retos. Tenemos varios tipos dentro de la prevención. Una parte importante es concienciar a la población para que evite las actividades que puedan generar incendios. En eso también estamos trabajando y estamos intentando que cada vez la gente conozca más aquellas cosas que pueden generar incendios y en la medida de lo posible no se hagan. La otra parte de prevención, la más activa, que hemos visto ahora, es trabajar en las masas forestales para gestionarlas y en algunos lugares, en lugares más estratégicos, reducir la vegetación y en caso de incendio poder trabajar. Como se está hablando cada vez más, el tema, por un lado, del cambio climático y el tema del abandono del medio rural, nos generan que los incendios cada año sean en general un poco más intensos, ¿no? Lo que vemos a nivel mundial, no a nivel local. Eso tenemos por delante un reto, y un reto es incidir más en la prevención, incidir más en la gestión de los montes, pues para tener alguna oportunidad en caso de incendio y poder pararlo. Claro. Se está haciendo bien la planificación de prevención de incendios, se está trabajando bien en ella, estamos en visos de aprobar el plan de defensa, que es un documento básico de prevención, estamos trabajando con las cuadrillas, yo creo que cada día mejor. ¿Qué se puede hacer mejor? Pues que el resto de actores que tienen que ver con esta cuestión, desde ayuntamientos, urbanizaciones, ciudadanos, otras administraciones, se sumen también a este asunto y todos veamos que, como antes comentaba, el reto de la gestión es cosa de todos y tenemos que trabajar más. Fin de la visita y de vuelta a la urbe. Nos despedimos del verdor de la Sierra Madrileña y una sonrisa se nos dibuja, recordando el tilín de los encerros de las cabras bomberas de José Antonio. Mano a pata para prevenir incendios. Un reportaje de Patricia Reguero para El Salto Diario. Adaptación radiofónica y montaje, Susana Albarrán Méndez. Una producción de El Salto Radio. ¡Vamos! El Salto Radio, la radio que te escucha. La radio que te escucha.